que lo más que durado y en un baño son 20 minutos. Como dos horas ahí en el baño. Baby, se me pasó una hora. No, que apenas me voy a maquillar. Ay, hola, hola amigos, ¿cómo, ¿cómo, están? cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Fanny Dávalos Y yo soy Sergio Gaitán Y muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron en el podcast pasado. Y ya sí, miramos que y sí gustaron. que fueron muchas, eh, muchas personas nos estuvieron ahí apoyando porque hicimos una encuesta uh -huh. y el tema que ganó fue este discusión. De, de pareja. pareja Les gusta el chisme, ya miramos Y ya nos dimos cuenta que es lo que les anda gustando, les anda gustando el chismecillo La discusión es casi como de los disgustos, no discusiones Los, ah, disgustos, los disgustos, disgustos que se lleva, por ejemplo, los disgustos que se lleva mi esposa, que yo ahí la... Son bastantes Bueno, pues como muchos hombres comprenderán, ¿eh? de que pues la mujer ahí los, nos tiene ir a cualquier detallito Se ah. nos quedan viendo de que no se les olvida Oye, ah, ya, ya. ya estás aprovechando aquí para Reclamarme Dijeron que era una terapia Dijeron que era una terapia familiar Así que ahí verás <laughs> ¿Eh? Y mora? muchísimas gracias Hubo mucha interacción Hubo muchos comentarios, comentarios hubo? Creo que hubo cerca de 300 comentarios uh, Compartieron gracias. mucho Y se estaban etiquetando Y que el novio, que mira no nomás eres tú Así ah, pues. nomás Para que vayan y digan <laughs> Y pues en esta ocasión vamos a, a ver, tener otro tema, un temita ahí. Yo creo que este, no soy el único. Yo ya sé de qué vas a hablar. No soy el único hombre que se puede identificar con este tema de que en cuanto uno se mete al baño, oh, parece, sabía que a decir eso. parece que le ponen el cronómetro a uno, le están contando no y es qué eso? estás haciendo. Ay, ay, no ay. es eso. Ay, mujer. ¿Sí o no? Cuando A uno, un hombre se mete al baño, dura como una hora. No, dos, mínimo. Mínimo dos horas ahí en, en el baño. ¿Qué? ¿Qué estás, tanto estarán haciendo? Estás exagerando, baby. Estás exagerando. A ver, ¿cuánto ha durado lo máximo? Mira, yo sin echar mentiras, lo máximo que yo pienso que he durado. Y la verdad que si es un, un este un número bastante... A ver, pues suéltalo, pues. Yo dale vueltas. Yo... En mi opinión, yo siento que lo más que he durado en un baño son 20 minutos. Ah, <laughs> no, como unos 35. ¿Tenías cronómetro? Sí. <laughs> Mira nomás. No, baby. No, a veces yo, baby, pensando que estaba acá afuera, ya se salió del baño o así. Y no, yo, baby, Sergio, Gaitán. Hasta que no le grito, Gaitán. Ay. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué me gritas? Y yo, pues estoy, hable y hable y hable. Pues estoy en el baño. Y yo, mira hombre, pues nomás. ya tienes como dos horas ahí en el baño. Baby, ¿sabes? Ok, ok. Deja de una perspectiva del hombre de la Uno razón Uno como mujer va, se sienta, se limpia, lava las manitas. Ay, sorry. Y ya. Es todo. Baby. Ni cinco minutos duramos. Baby, ahí te va. Ahí te va, mira. Mira. Todos los camaradas. Que han trabajado en eso que de la construcción, jardineros, eh, llámese lo que sea, amigos. Los baños que nos proveen ahí las compañías a veces, es de lo más. Oye, o te metas al baño, o haz de cuenta que vas a ir a un sauna. Es un infierno. O en tiempo de frío, no, pa' qué ¿A frío, te qué? cuento, no. ¿Tú crees que vas a ir con el chamarrón? ¿Con el chamarrón allá para sentarte a, un, a una bandeja de plástico? No, hombre, y luego, donde hay mucha gente trabajando. Y yo así no me, imaginándomelo. No me quiero poner muy gráfico aquí, pero la verdad es que pues no está muy, este, uno trata de evitarlo. Entonces, cuando vas a trabajar. Se aguanta. No. Uno se aguanta, uno se aguanta. Yo ha llegado días que ya me anda, ya me anda. Llego al baño, lo abro, se me van las ganas de nomás de ver cochinero como que ya lo tienes así. Ah, y ya cuando lo miras, como que. Desaparece. Desaparece Desapare el tope. Desaparece. Desaparece. Nah. Así de grave está la situación. Y porque ahí? aquí dices, no, ya, ya me anda, ya me anda y ya te vas porque no te aguantas. Ve, pues, es que cuando ya sabes que el baño está delicioso, li deliciosamente limpio, vas y te relajas. Y muchos, miran, de, déjalo, digo, aquí una vez. Muchos hombres usamos la ida al baño a como a, a dejar el estrés. No, no, so no solo la necesidad de ir a hacer el baño, sino dejar el estrés. Es donde uno se como que se vuelve a encontrar consigo mismo de, de todo. Y el... yo como el meme. <laughs> ¿Sabes cuál meme es? No. Ahí lo pones, el, 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 una cosa así. <laughs> Baby, es la verdad. Michi hay, hay muchos hay mucho tipos de, de hombres que descargan todo el estrés del día de trabajo. Bueno, ahí sí te doy un punto. Porque ya uno como mamá también hay que ir al baño y ahí ya aprovecho de relajarme un ratillo. Ándale. Casi, casi me llevo un, una, unas ah, palomitas para ahí, una No, no, no llegamos a tanto nosotros los hombres. No. Pero ese, ese es un buen dato, ese, de que, que ah, este, de que si uno entra al baño, mujeres, por favor, dejen a su marido que se desestrese. Ay, pero tampoco no te tenga, pases de lanza hay con veces, el tiempo. Hay veces, hay veces que los hombres, ese es el único momento que tienen como para ellos solos, donde, donde vienen las ideas, donde uno piensa en, en ciertos tipo de, 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 de planes de metas. Pero también te el tiempo. ¡Ay, Jeros! Pero no se relaja sabrosón, <laughs> óyeme. Ay, y, mira, no. entendieran. Si, me imagino que va a haber más de una mujer que trabaja en eso, de la construcción, y, y se ha metido a ese tipo de baños. Y me va a dar la razón. Yo, no, está bien. Y yo te entiendo que pues, y ahorita ya me estoy imaginando cómo estarán los baños porque cuando vamos ¿Sí? hacia algún lugar y pues uno sabe cómo a veces están los baños públicos pero que ya llegas a la casa pero media hora Me, a veces a ver en los comentarios hora. cuánto es lo más que ha dorado su esposo o tú si eres hombre cuánto es lo más que ha dorado no en el baño. y peor que luego van a ir al baño y luego usted va tienen que bañar no dos horas ahí mínimo ah, ey es donde uno se, se, se vuelve como a encontrar con la Yo casa a veces, este dice voy a entrar al baño ok. y ya veo como que pasó mucho rato y yo dije, a lo mejor ya se está bañando, ya se salió de bañar, se está cambiando. Ajá. Apenas escucho tss, que le está bajando la taza va, del baño. Ahí va, ahí va mi, con, mi <risa> contra, <risa> ahí va mi contra, mi contra, ¿cómo se dice? Ahí va mi punto en contra. Es como cuando ustedes, que se van a meter a bañar, que si ya se bañan, que se echan crema, que lo no sé qué, que se tienen que secar el pelo, que luego, ¡ey, ya mero! Ya, ya pasó una hora. No, que apenas me voy a maquillar. Ay, es diferente. ¿Cómo? Es diferente. No, ¿cuál diferente? Tú en ese, en ese tiempo que utilizas para para cuando te bañas, de te, que te, 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 te echas porque crema. Porque para... arreglando. Tú nomás vas a hacer del baño, a que algo salga pues, de tu ver, cuerpo rápido. Y, cuan, y cuando yo me un que arreglar, yo así era. Así estoy de Yo me arreglo de volada. Pues ok, yo, yo, tardo okay entonces más. yo tardo yo también tardo mi tiempito en el baño. No es diferente, morro. No, es diferente, acá, no acá, es diferente, no es no, no. diferente. Son, son en... Son en, en cosas diferentes, pero que vienen lo mismo a tiempo. No. Claro porque que Mira, sí. uno cuando se baña, pues ya se tiene que arreglar que para que el, que el skin quede así, Ajá. Ir al baño es algo simple. O sea, solamente sentarte ah, que salga no, y, no, no, y ya. No, ya te lo dije al principio. No solo ir a hacer tus necesidades, es esa, a descargar toda esa mala vibra que traes del jale. Y eso es. Es que, que, más... Déjenme los comentarios, ya les dije A ver si no es cierto Pero ya parece que te está descargando aquí en el podcast Entonces ¿Qué? ya no, no tarde tanto en el baño ya, Aquí te estás desahogando con ellos No, pero pues era <laughs> Dijimos que era una terapia matrimonial Y aquí lo estamos utilizando como terapia. ¿Quién dijo que era una terapia? Me dejaron un comentario Ah, ¿sí? Eh, en un comentario me dijeron ah, esa, esa terapia matrimonial estuvo buena <laughs> eh, Así nomás, para que vayas Y yo, heridas. señorita Laura, pero es que Sergio <laughs> ¿Eh? Hey, yo hice lo que pues, me dijeron eh, y lo vi como eso. Terapia matrimonial. Sí, es cierto. ¿Sirve? Sí, porque uno ya... Sirve. Pero bueno, ya quitando ese tema de, sí. de, de, de lo del baño, yo quiero saber si soy el único individuo o hay más. Yo digo que hay más, porque sí me ha tocado a veces que yo hago como un TikTok así relacionado como... Ajá. que mi esposo, cuando tarda una hora y, y todas, ajá, yo igual, mi esposo está igual. No, hombre, pero es que dejen, por favor, mujeres, dejen al hombre. Dejen al hombre que se tome su tiempito. Así como ustedes toman su tiempito <laughs> para maquillarte y estar lista ¿Quede? ¿El hombre? Es más, este es un problema que, que, que todavía se vive en esta casa. Cuando vamos a ir a un mandado, a la tienda, no, pues que deja, de, me, me voy a bañar. Ok, mi amor, bañete. Yo, yo me encargo cada el chamaco. Sales. Yo voy a. Paso una hora. Dije, voy a ver si ya terminó. No, pues me voy a maquillar. Morro, a ver. ¿Quieres esposa bonita? Sí. Te aguantas. Entonces, entonces este. Ay, ay, pero del baño, ¿qué te queda decir? ¿Quieres esposo cabu? No, pero desestresado. Un hombre desestresado. Deja que se estresen al el baño, el hombre Morro. Yo te puedo estresar. Ah, sí, sí, pues. Pero estamos yo hablando de, de otras cosillas. Ahí, de otras cosillas. No, hombre, no. Si te digo, mira, lo puse nervioso. Ya, mira, está, ya está rojo. Si vieron si mis orejas, ahorita porque me están ayudando los audífonos. Está humeando ahorita la oreja. Ah, no, ya. eh. Hey, Cálmate, lo no, tú, 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 tu mamá. Ah, sí, es cierto. Tú, tú, ya mi, tú, mi mamá humillad. ya nos regañó. Sí, ya nos regañó. De ahí porque no? estamos con. Ahí mi esposa dijo una mentirilla. No era verdad. Era una mentirilla, era una mentirilla piadosa, piadosa. Y piadosa. no le vayan a creer lo que dijo en el Para otro podcast. Para crear controversia. Se pasa. No, pero también tenemos varios, este, varias historias también de que cuando éramos novios y pues que íbamos a, a lugares y, y mi suegra se ponía. Enojada. Enojada. Así que si quieren ver también esos, esos este tan pláticas bueno, de cuando nos escapamos. Hey, a pasear, eh. A Era pasear. pasear. No morra, ida a la playa. Esa ida a la playa no estaba tan lejos, baby. Cuando no, yo, fue... mira, yo siento A lo con de todo... Disney. Me partió la, eh íbamos a ir a Disney y no la dejaron ir. No la dejaron ir. Pero bueno, eso será para es otro ya, video. Ya, ya. Ese será para otro videito. Así que déjenos comentarios, amigos. Se si puso les pasa lo mismo. Ese, ¿eh? Si les pasa lo mismo. Y también mándenos sus, este, ¿cómo se llama? Problemas sí. de pareja que tengan. Y si se correlacionan con nosotros, lo vamos a hablar aquí en el podcast. Aquí mero, la verdad. La mera verdad. Era. Nomás decimos lo que es. La, la mera, mera verdad. verdad. Así que nos <laughs> vemos hasta el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Fuga! ¡Fuga! ¡Vámonos!